Bueno, entonces, ¿qué es lo que realizamos en la marca, en el número 4? ¿Qué estamos realizando, Meche? Estamos haciendo un sobrecito, Mimi. Ok, perfecto. Un sobre para unas invitaciones de boda que nos mandaron a hacer, súper lindas, con papel craft. Acá agarro mi huesito verde, ¿ok? Marco, doy la vueltica y esa marquita la tengo que utilizar como guía. Si te fijas, Mimi, aquí tengo... No sé si lo puedas ver ahí. Sí, ahí se ve. Ahí lo perfecto. Ves en la luz, perfecto. Uh-huh. Mira, la guía, ¿ok? Entonces vengo, hago punch y con el huesito continúo. Vuelvo de nuevo, muevo, giro en toda la marquita. Realizo de nuevo punch. Realizo una siguiente marca. Vuelvo de nuevo. Tengo mi guía. Y hago punch. Si te fijas, solamente me guié en el número 4 con la primera, porque las demás como que voy dando la vuelta de acuerdo a lo que voy realizando. Y aquí okay. Me faltó con el huesito hacer la marquita para que ya me cierre el sobre. Uh-huh. Ok, ya prácticamente acá lo tengo. Si quiero, las puntas las puedo redondear con la misma maquinita. Ok, realizo punch, vuelvo de nuevo, todas las punticas. De verdad que hacer los sobres con esto es súper sencillito. Ok, todos los tamaños los podemos realizar con este mismo punch. Con este mismo. Porque lo adaptamos, ¿no? Es así. Okay. Y acá, Mimi, si te fijas, tienes la chuleta para que sepas cómo lo vas a realizar. Okay. Entonces ahí está tu guía de medidas. En este caso, pues Yura, la chica que nos ayuda acá en la tienda, me dijo, Meche, lo que vas a hacer es la marca siempre en el número 4. No sé okay. Si quieres que lo vuelva a realizar. Ok, vamos a volver. Para aquellos que hayan quedado con dudas. Ok, recuerde. En el número 4, mírame, Mimi. Muy bien, número 4. Lo colocamos. Ese es un sobre para una tarjeta que tiene más o menos 17 centímetros, mis amigos. Ok. Ahí se le hace la marquita, lo importante del huesito. Y este punch viene con el hueso incluido para que ustedes puedan hacer su marquita. Ok. Ahí está. ¿Qué tal les parece? Espero ver muchos comentarios. Recuerden nuestro teléfono 312-344-3341 y el fijo en Bogotá 524-1095. 524-1095. 1095. Estamos en la calle 53 con 16. El local es el 18, tienda de Mimi Luna. Y si vives lejos, igualito te hacemos los envíos a todo el país. ¿Viste, Mimi? Lo puedes dejar con las puntas así. Okay. O puedes solamente redondear una parte. Okay, o perfecto. Puedes redondear todas las puntas. Okay, cuestión de gusto. Todo es cuestión de gusto. Como siempre dicen, lo bonito y lo feo no existe. Todo depende de los ojos que lo miren. Ok, perfecto, súper práctico. Y aquí voy con las punticas, ¿ok? Ok. Y luego lo pegamos, ¿con qué tipo de pegamento nos recomiendas para hacer el sobre? La cinta doble faz, la doble cara. O silicón frío. Silicón frío. Silicón frío, ¿ok? Ok, muy bien. Listo, y aquí cerramos ya nuestro sobre. Vamos a cerrarlo. Qué fácil, mis amigos. A ver, vamos a mostrarles. Se llama Punch Board de la marca Weir y la van a conseguir en la tienda de Mimi Luna en Bogotá. Aquí está, ok, para hacer estos bellísimos sobres. Y aquí está el sobre totalmente terminado. Bueno, un abrazo. Gracias, Meche, por la ayuda, por la explicación. Sé que a muchas personas les va a servir. Y ya saben, los esperamos en la tienda de Mimi Luna en Bogotá. Chao.